canción que la compusimos en Manzanillo. Nos fuimos, nos llevamos todo el equipo. Fue de esas primeras veces que ya decidimos avanzar. Veníamos de un cuchillo, de una canción que sacamos ahí entre Moctezuma y este disco. Entonces ya era como la... Ya teníamos esa curiosidad por ver a qué sonábamos en el 2017-18. Uno de los eslogans de esta producción del disco es Porter 2000 adelante, o sea, en un futuro, ¿no? Algo que nosotros no estaríamos haciendo ahorita. Decíamos, no, esto no está 2020, entonces quítalo, algo que suene más 2020 para adelante. Y fue un chiste que nos gustó adoptar porque era como no quedarnos en un sonido que ya veníamos haciendo, ¿no? Entonces este disco se caracteriza por eso, sónicamente trae elementos que nos clavamos más en eso en específico y no como lo veníamos haciendo antes. Entonces Chesco nace en una mesa hermosa con una vista al mar, una palapa grandiosa, sol, iluminación, padrísimo. Y ya estamos trabajando y estamos en ese canal todos de a ver qué sale, ¿no? Nos llevamos todo. Yo creo que no escatimamos en nada. Cables, todo lo que ves, yo creo que por tres, ¿no? O bueno, por dos. Y empezamos como a trabajar muchas ideas que también ahí están. Y como dice Bacter, y se me hace súper chingón esa idea de siempre van a salir en su momento. Entonces ahí hay rolas que como que ya se veía que era el paquete, pero no sabías. Sabías que esas rolas no eran para batallas. Eso está bien interesante, cómo se van ligando las canciones. Porque inclusive hasta nosotros como compositores, es cómo te vas magnetizando con como tu co-creador musical para empezar a formar esta idea, ¿no? Entonces, pues empezamos ahí en Chesco a desarrollar esta rola en vivo de nosotros. ¿Sí? No de estudio, no de llegar al gabinete, prender tus monitores y empezar a componer ahí, sino a ver en qué momento se aparece la inspiración, ¿no? Entonces llega, empieza a tocar el beat, tum, tum, pa, tum, 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 pa, tum, pa, tum, así, sin tener nada, tum, tum, nada, tum, nada, nomás. Ah, encontré un sonido en mi... Me, tum, tum, pa, tum, tum, pa, tum, pa. Me tardé horas para poder loopear exactamente el patrón. Ya hay un video muy cagado de eso. Y ahí estoy como pendejo ahí. Y ahí otra vez, hasta que se logró el patrón. Sobre de eso, un loop. Entonces empezó a generar como una onda. Bater empezó con una línea pero como entre bossa nova, playerona, pero rebelde, cabrón. Tocamos yo creo que 15 minutos después esa idea, cabrón. Se empieza a generar un patrón ahí rítmico bien interesante, cabrón. Con el yo me acuerdo que me llevé mi primer multi-efectos. Dije, vamos, venga, chepa acá. Me lo llevé, conecto el chorus. El voz, güey. Y se genera este chorus bien chingón, cabrón. Que no te lo da un pedal de 10 mil pesos. O sea, ahí estaba el sonido. Crank, crank, crank. Y que ese sonido no. Sí, güey. Ya después lo replicamos en estudio. Nosotros en Porter, siempre una idea tiene un nombre. O sea, desapegada nada más. Silla. ¿Sabes? Espiral, cabrón. Murciélago. Chesco es una de ellas. Llegó Chesco. Oye, pero no se va a llamar Chesco, ¿no? Y al final en la punta creativa de los nombres, a ver qué pedo. Pues no, a ver, pero Chesco, pero es que sí, porque te está infectando. O sea, David te había generado esta idea como de una infección, cómo va entrando. Entonces eso lo fuimos como llevando a este pedo social y como allá a un nivel de ser humano diferente, ¿no? Es también la idea del video, ¿no? Y en el momento que decimos el nombre Chesco, ya después solito estaba. Era esta bebida de... todos conocemos que ha sido un pedo muy cabrón en México, cabrón. Que de verdad ha generado muchos conflictos. O sea, de verdad, como industria, como alimento, como muchas cosas. Entonces se me hizo muy cagado cómo la letra encajaba perfecto con este concepto. Entonces también es eso, como que generar que la idea de una rola tenga diferentes frentes, no nomás musicalmente, no sé, líricamente y demás, ¿no?